De la Alta Navarra se extiende una meseta limitada por los montes y collados de Astovíscar, Ibañeta, Lindus, Mendisuri, Mendiandi, Urdancharreta, Dóndoro, Berragu, Arrobi, Urdandelleta y Pacharamberro. En ella están situados los pueblos de Aurich, Burguete y la colegiata de Orreaga o Roncesvalles. En los orígenes de Orreaga se mezclan la historia y la leyenda. Se cuenta que a finales del siglo VIII, en el verano del 778, el poderoso ejército de Carlomagno, vencedor de lombardos, sajones y ávaros, restaurador de la gloria del Imperio Romano, tuvo en este lugar el descalabro que, más que la historia, han popularizado la leyenda y la poesía. Apenas medio siglo más tarde de lo que hoy se conoce como Batalla de Roncesvalles, Einar en su Vita Caroli Magni escribe: Carlomagno atravesó el desfiladero de los Pirineos, aceptó la rendición de todas las fortalezas y castillos que encontró a su paso y volvió con el ejército sano y salvo, si se exceptúa que a su regreso tuvo ocasión de experimentar la perfidia vascona en las mismas cumbres de los Pirineos. Como el ejército avanzaba en larga columna, a lo que obligaba la estrechez del lugar, los vascones emboscados en lo alto de los montes se lanzaron sobre los bagajes y sobre los que cubrían la retaguardia, protegiendo a los que precedían, y los arrojaron al fondo del valle. Una vez entablado el combate, mataron a todos hasta el último, y tras saquear los bagajes, se dispersaron con gran rapidez al amparo de la noche que ya se acercaba. Los vascones tenían a su favor la ligereza de las armas y la disposición del lugar donde se luchaba. Los francos, por el contrario, resultaban inferiores por el peso de las armas y la aspereza del terreno. En este combate mataron al senescale Guiardo, al conde palatino Anselmo y al prefecto de la Marca de Bretaña, Roldán, entre otros muchos. En la Chanson de Roland, que en realidad se trata de una leyenda épica francesa, los atacantes vascones son sustituidos por sarracenos. La leyenda se explota incluso de forma turística. Cerca de Itxasú, en Lapurdi, se encuentra el llamado Paso de Roldán. En realidad, se trata de un agujero perforado en una roca junto al río Errobi. Dicen que fue hecho por Roldán y su escudero para permitir el paso de las tropas que se dirigían a la península. Orreaga ha quedado estrechamente unido al Camino de Santiago. Ha constituido en tiempos pasados un hito en la ruta compostelana de los peregrinos que venían desde Francia con dirección a Pamplona. Descubierto hacia el año 812, el que se dice sepulcro del apóstol Santiago al pie del monte Gibredón, comenzaron a acudir peregrinos a la iglesia compostelana y los procedentes de Francia habían de cruzar el Pirineo por el puerto de Ibañeta, lugar pavoroso asociado a la batalla de Roncesvalles. Relacionadas con la peregrinación a Santiago están las fundaciones hospitalarias. No parece dudoso que desde tiempo inmemorial existiera en el alto del puerto de Ibañeta una capilla o refugio. A la mejor protección de los caminantes, el obispo de Pamplona, Sancho de la Rosa, mandó construir en 1127 un hospital. Pero el alto de Ibañeta no ofrecía el abrigo suficiente dadas las inclemencias meteorológicas del lugar, y en 1132 el obispo decidió trasladar el hospital a un lugar más abrigado, que es el que ocupa la actual Real Colegiata.
Sancho el Fuerte mandó edificar la iglesia en 1194, terminándose las obras en 1215. La hospedería fue adquiriendo poco a poco mucha importancia, especialmente por la hospitalidad y buen trato que se dispensaba a los peregrinos. Estos, que llegaban de todas partes de Europa, tenían derecho a participar en las misas, limosnas y oraciones. A los que fallecían se les daba sepultura en una capilla especialmente dispuesta para ello. La capilla del Sancti Spiritus, también llamada de Roldán, es el edificio más antiguo de los que se conserva. Data del siglo XII y es allí donde, según cuenta la leyenda, Carlomagno mandó construir la tumba de Roldán. Hoy todavía se pueden ver los huesos de los peregrinos que en épocas pasadas allí fallecieron. Diferentes estudios sobre estos huesos constatan que los peregrinos procedían de diferentes países de Europa. Todavía hoy acuden cientos de peregrinos al año. Je m'appelle Rolf Fernander et je viens de la Suède. J'ai fait Suède-Roncesvalles à pied. C'est à peu près 4000 km et j'ai commencé le 1er avril. Et le but de mon pèlerinage, c'est de prendre un peu une pause dans ma vie entre deux carrières. C'est de pouvoir tranquillement marcher, rencontrer des gens sans obligation des horaires, des bureaux, des rencontres, etc. Et aussi, c'est une manière de vivre sur les sentiers du Moyen Âge, les anciens pèlerins, et voir les choses à côté de le chemin. Et aussi, naturellement, parler avec les gens, enfin, essayer de parler. Malheureusement, je ne maîtrise pas pas l'espagnol et malheureusement pas du tout le basque. Je le sais, je voudrais bien l'apprendre un jour. Harremanak, badakizue Orriaga, pues dela bidean toki bat oso garrantzia handi izan duena eta duena gaurko egunean ere Orriaga. Eta oso ezaguna baita, nahi izaten dute askok eta askok hemen astea edo hemen geldi alditxo bat egitea eta gaua ere igarotzea. Eta gure lana izaten da pues harrera ona egitea erromesei. La fama del hospital, los ecos de la derrota de Carlomagno y la aparición de la Virgen, patrona del Pirineo, atrajo durante siglos a millares de peregrinos. Pero el nombre de Roncesvalles evoca sobre todo la batalla. Así, todos los monumentos que se levantaron para servir a los peregrinos fueron relacionados con el recuerdo de la batalla. Ya lo expresó en el siglo pasado el arquitecto francés Marqués de Basselot. Roncesvalles no es un santuario más de Navarra, ni siquiera un santuario más de Europa. Roncesvalles es un santuario internacional. Actualmente son 6 los canónigos encargados de acoger a los numerosos peregrinos que llegan cada día. Bueno, kalauteak hemen beretaz, biarruzke izan amaika. Baino, gauzko egunean gaude hemen bizitzen etxean, 6, eta gero beste bi daude hemen hurbileko herrietan. Eta zer egiten dugun egunean? Egunean, pues, goizian izaten dugu 9:00 otoitzak elizan, laudez eta gero irakurgaiak egiten ditugu koruan, eta gero arratsaldean berriz izaten dugu Ama Berdinari otoitza egiten diogu, rosarioa esanez, eta gero egiten dugu meza eta bezpera, dena batean, bezperak eta meza batean. Hori izaten da gauza nabarmenena, eta egunero hori egiten dugu.
Venid a adorar al Señor delante de los ángeles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Superado Ibañeta y bajando en dirección a Don Iván Igarassi, se encuentra Valcarlos, vinculado también a Santa María de Roncesvalles. En sus orígenes, Valcarlos comprendía asimismo los entonces barrios de Arnegui y Ondárrola. El primero es bajo Navarro desde 1528, mientras que el segundo se incorpora a este territorio a raíz del Tratado de Límites de 1856. Los problemas que históricamente tuvo Valcarlos, no hay que olvidar que desde Ibañeta se desciende de 1057 metros a la cota 265 en el puente internacional, hicieron que tradicionalmente la tabla fronteriza estuviese en Burguete y no en Luzaide. La carretera entre ambos puntos comenzó a construirse en 1883, finalizándose al año siguiente. Valcarlos o Luzaide mantiene uno de los más hermosos ejemplos del folclore vasco-pirenaico, la volanteancha o danza de los volantes. Los volantes, así llamados los dancharis, forman un grupo muy vistoso por el colorido de su atuendo. Cuatro jinetes acompañan a estos volantes con carrera encarnada con brendeburgo, pantalón blanco y chapela roja con borlas de colores. Su misión es la de anunciar la llegada de los dancharis y evitar que el público ocupe el espacio necesario para sus movimientos. La comparsa cuenta además con cuatro personajes vestidos de blanco llamados Sapurra, dos maquinaris y dos Sigantia, además de los jefes de la comparsa o gorria. El grupo actúa el domingo de Pascua de Resurrección. Suelen hacer una visita de cortesía a sus vecinos de Arnegui y de vuelta bailan para sus vecinos. Azten gira bonetetik, boneta okostu duzien bezala garnitia da, batu pinpirin atzu, hau eta urrezko, kolorezko eta zinta hau. Bi punpula, ezkerrek alder dira, erortzen denak. Gero hau da, ertemaita eta gerrikua. Atorra dena garnitia, lehen eramaiten zen urrezko xenekin. Gero eta broxeok denak eta lehen, orai ez, baina nik uste hot denak eta urrezkoa dien, autentikoak. Gero gerrikua, hemen gerrikoa gusten duzu, zinturan, gero pantalonak ere garnituik, eskularriak, makila, gero gigiletik ere maiten du zinta luzeatzu. Pika, zote, zote eta iru, erdizka, erdizka eta iru, esker, eskuin, zaina, ebas, pikaluz eta ebas. Esto se hace a paso, eh? Bueno, zometu zeuntan eta gero eta gehiago gira. Grupo zoriagarria da, ederra da. Egun pasa, bagira eta egun hortan. Tipi eta ondi, egun bat pasa. Herrian gira, bueno, kanpoan bizi denekin eta hemen bizi denekin, lau egun bat, orduan nik uste, lau egun esa harta aurrek eta dena kontaz, eta egun dantzariuko aitea nik uste ederra den. Batugu niskak ere gure datzaldian, gure grupoan, baina ez dute gure dantza berberak egiten. Ez du sekula, hortako nahi dut erran eta baitira zomai grupo Nafarroan eta Nafarro Fetzik Kampo izentuztenak eta bolantak, bolandantzak ez dute Luzaiden sekulan
neskek eta dantzatu. Neske dantzatu zuzte bakarrik, lozeiren dantzatu zuzte beti kontradantza. Zean, azten gira, montatzen gira, juntatzen gira, goizeko behatzen honetan edola, betiko tokian eta karrikaburu ostatu bortaban, hori baita bere betiko kostumbrea, usaila. Gero egiten dugu pasakalea karrikari behiti, eta joaiten gira iparraldeko eta herri bat baita du izena Arnegi, han sartzen gira, egiten dugu hango karrikan ere pasakalea, sosa biltzen du etxetan, egiten dugu trago zonbait eta etxetan ere, eta itzultzen gira unartek alderdera, Luzaidera. Luzaide badu eta auzo batan berean, Pekotxeta due izena, han etxetan ere egiten dugu dantzak, errandutan bezala pues, bada usaia, pues, bizkotxa zonbait jan, eta trago zonbait, eta gero, Jamekak eta herritan edola, egiten gira goiti eta herriko, herri, arrote herrira, herri zentrora. Hasta hace muy poco tiempo, Valcarlos participaba en una facería o acuerdo sobre pastos con los pueblos bajo navarros de Banca y Lase. Bueno, banatze pastu zen, poesek, en hartaldiak hasi zen ahonditzen, subentzionik intauta ora, hemen mano aitzin leheno ukantzuzte subentzioniak, ordean hartaldiak ahonditu zen manain izigarri. Ordean gure ardiak etzien pastenat, ez baitzen, ja heen dako etzen tokik. Ordean gure ardiak etzien pastenat, ordean heen hartaldia bana ahondiak, bosteun eta zeieun buruko hartaldiak, hasi zen unat pasten, eta gero eta beherago, hartzi zen sartzen, ordan gure behiak eta gure ardiak, gero eta behero, ja antxu, etxe bortan gintuen. Orduan, ja, lau urtetaik nik uste, espanistron batzen lau urtetaik, berritzen ziren eta akorda horik. Ordean, ja, ondarrean egintuen berritu, eta deziditu ginuen, pentsatu ginuen, behar ginuela, muga guztiaz eta alambre sistadoraikin zerratu. Ordean, bakotxa, egointzen bere tokian, gu gure lurrean, eta hek beren lurrean. Eta hori egin nuen, lan bortitza eta gogorra ibili nuen, Jamaika kilometra zerratu gintuen eta orai bakeik. Bakea da denen dako. Ez du problemaik, neontik ane. En el puente internacional entre Valcarlos y Arnegui, el jefe de los carlistas hizo aquella promesa incumplida. Volveré. Orreaga y Valcarlos se encuentran en el Sumum Pirineum. Por sus tierras pasaba la calzada romana que formaba uno de los ramales de la vía que unía Burdeos y Calahorra. Todo parece indicar que las tribus vasconas nunca fueron sometidas del todo, así que los romanos debían proteger esas vías de comunicación a su paso por el Pirineo. Síntesis de todo eso es la impresionante fortaleza de Urculu, a más de 1.400 metros de altitud, dominando un paisaje impresionante. Se encuentra en la conjunción de los valles de Garasia, Aescoa, Valcarlos y Erro. Hay, sin embargo, quien piensa que se trata de un trofeo de conquista romano, situado justo en la frontera entre la península ibérica y Aquitania. La aparición de asentamientos humanos y villas en la zona está vinculada a la colegiata de Roncesvalles y al camino francés. El término municipal de Roncesvalles se extiende desde las cumbres pirenaicas hasta los límites de Burguete y el valle de Aescoa. En proximidad nace el río Urrobi, que recoge el agua de numerosas regatas y que recorre 34 kilómetros hasta desembocar en el Irati, frente al pueblo de Gorri, cerca de Aoiz. Históricamente, Burguete o Aurit
Fue el primer pueblo de la llanura y se llamó Villa de Roncesvalles antes de la fundación de la colegiata. Burguete es, pues, anterior a Roncesvalles y aún llevó primero este nombre. Se encuentra a 3 kilómetros de la colegiata y allí vivían los pastores del país que acogían y conformaban al peregrino que lograba superar las dificultades del puerto. Vacuna y Caballar, la agricultura y la madera son las bases naturales sobre las que Burguete ha basado tradicionalmente su desarrollo. Durante los últimos años, sin embargo, ha ido cobrando muchísima importancia la actividad turística. Sirva como ejemplo el caso de la familia Echeverri, que hace ya 9 años que decidió abandonar el cultivo de la patata y convertir su hermosa casa en un restaurante. Se trata del Chiqui Poli. Dura 9 urterekin nuen ez, eta aita emingo da daukagu, gu izatez irineko gara, baina, bueno, asteburetan eta hori, ba, beti torzen ginen unat, eta, bueno, ba, aita lehen patatetatik bizitzen zen, Baian gero, ba, lanbide hori ba, zuen diroski ematen, eta ba, gure gurasuek, gurekin kontatuz noski, ba, pesatu zuten jatetxe irekitzea. Eta hemen gaude. Bueno, ba, pixka denetarik egiten dugu. Ba, egiten dugu ba, betiko sukaldaritza, baita ere, ba, sartzen ditugu ba, plater berri batzuk, dea, nua kozina dela korretakoa. Baina, bueno, ez gara ere sobera komplikatzen bizitza, ez? Zagit, nahiko bazkari arrunta egiten dugu. Mundu osotik etortzen da. Baina, bueno, gehien bat, estatu espainolatik, katalandarrak asko etortzen dira, ba, beti harnik izan da oitura, ba, katalandarrak ona etortzeko ez. Eta baita ere, ba, baskongaetako jendea, Gipuzkoak eta bizkaitarrak. Eta, bueno, azken momentan ere, hasi etortzen asko, ba, Madrileko jendea eta Sevillakoa eta horkoa. Baina, bueno, leku guztietako jendea. Esta localidad de apenas 300 habitantes recibe cada año muchos visitantes, desde los peregrinos que deciden hacer una pausa aquí en su camino a Santiago, hasta los que se acercan para disfrutar de los montes y parajes de esta zona. A pesar de la importancia del sector turístico, es la ganadería el eje económico de Burguete. Moisés, de la familia Echeverri, compagina su actividad como ganadero con el restaurante regentado por su familia. La cosa es que siempre de pequeño, pues todos los fines de semana con los aitas veníamos al pueblo, ¿no? Aquí a Burguete, los veranos, y ya pues haces los amigos en el pueblo y coges afición, pues lo que es el monte, las hayas y el ganado, ¿no? Y ya siempre pues me había quedado la ilusión esa, ¿no? De yo, pues cuando fuese mayor, ¿no? Tener vacas, ¿no? Y al final, pues oye, pues tuve la suerte de juntarme con un amigo, ¿no? Al final socio, y oye, hablando la idea esta de juntarnos y tirar para adelante con el ganado, pues tuve la suerte de salir adelante, ¿no? Con el ganado. Y ahora pues llevo lo que es el ganado y el restaurante, ¿no? Que lo montamos pues hace 9 años más o menos, ¿no? Y la cosa es que sí, al final doy de comer animales de 4 patas y de 2 patas, ¿no? Pero el ganado pues da muy poco para vivir, da poco, o sea, llevas una vida más o menos, como te diría yo, ¿no? De supervivencia, ¿no? No puedes salir adelante, ¿no? Yo tengo la suerte de tener aquí en casa un restaurante, ¿no? Más o menos puedo ser un privilegiado, ¿no? En la zona de tener un restaurante en casa y tener ganado, ¿no? Y lo que no saco de un lado del ganado, pues lo saco con el restaurante, ¿no? Y eso es, al final, lo que te digo de que el restaurante, el turismo, pues es lo que más da en esta zona, ¿no?
Fermín Irigaray se dedica exclusivamente, no sin gran esfuerzo, a la ganadería. Y es que ya apenas nadie se dedica al cultivo de la patata porque dicen que no resulta rentable. Fermín tiene 45 vacas de carne y 15 caballos, raza burguete. Lo más duro puede ser el invierno, la dureza del trabajo, sobre todo en esa época del año, y luego las condiciones económicas y sociales y un poco en general en todos los sentidos que tenemos que, bueno, en las que vivimos. Que nieva mucho, es muy largo, son casi 6 meses de invierno. El trabajo es mucho mayor, los gastos para nosotros también son mucho mayores. De aquí a un mes o así ya se meten en las cuadras y hasta mayo o igual primeros de junio están en la cuadra. La dureza del trabajo no solo se debe a las duras condiciones del lugar. Todos los ganaderos coinciden al señalar la necesidad de potenciar el sector primario por parte de las administraciones. Lo único que se está volcando la administración es en ayudas y a la actividad turística. Entonces hay que ayudar de alguna manera, no ayudar, sino hacer valer los productos, principalmente del sector primario y sector maderero, carne, agricultura, y que esos sean los que tiren de esta zona hacia adelante, y luego como alternativa sí pueden valer las otras. Ellos mismos ya saben qué da dinero y qué no da, ¿no? Y lo que está claro, que promociona, está venga a promocionar las casas rurales, el turismo en la montaña de Navarra, ¿no? Porque claro, es bonito, es precioso, todo el monte, todas las hayas, el ganado pastando en los campos, pero lo que sí es verdad que no puede haber turismo sin ganado, ¿no? Porque claro, si no habría ganado, pues no habría campos verdes, no estaría todo cuidado como está, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber una ayuda complementaria, ¿no? Ganado y turismo, ¿no? Porque si no, aquí se acaba. De la importancia del sector ganadero son buena muestra las ferias que se celebran en Burguete. Esta feria y otra, el primer domingo de mayo, se hace de toda la vida. Esta normalmente suele ser el domingo más cercano al día 20 de septiembre. Este año se ha retrasado porque el domingo pasado hubo un concurso en Espinal y bueno, no podía ser todo. Y el tipo de ganado que viene es vacuno y caballar, vacuno pirenaico y caballar raza burguete. Ahora ya no se vende mucho porque la forma de comercio del ganado ha cambiado, ¿no? Antes los tratantes y eso se movían más de feria en feria, ahora ya la gente se mueve, va a las cuadras directamente y compra, pero bueno, siempre se suele notar, siempre en un sitio de estos se vende mejor. Hay gente de la zona, gente de Iparralde y algún tratante pues de la parte de Pamplona, Uzama.
Desde hace 3 años, Burguete cuenta con un supermercado propiedad de la Uriztarra Michel Echenique, donde además se elaboran patés de manera artesanal. Bueno, paté bat egiteko behar da lehenik aragia eta gibela, hori da principalena. Gero behar dena da dena xeatu, pikatu dena, eta gero pikatu delaik, bota gatza, eta gero hortik atera eta esterilizatu behar dira. Ok saltzen dugu hemen guk auritzen, eta saltzen dugu Donostin, Bilbao, eta Nafarroan ere bai. Eta gai, eldo nila iten, da Barcelona eta Alicante. Bat dugu distribuidora bat, han saltzen. Hoy hemen gira lau melania. Hemen pian bi da eta beste bi da gine. Quizá el mayor atractivo de Burguete y toda la planicie de Orreaga sean la tierra y sus gentes, pero no se puede olvidar que aparte del turismo, sector cargado de futuro, ganaderos y pastores luchan por sacar adelante un sector que ha sido siempre fundamental para la economía, no solo de la comarca, sino para toda la Navarra Pirenaica.